realizar este acto se llevará a cabo la ceremonia de inicio y permiso a la Pachamama por los hermanos Amautas. Ayayapan, ayayapan, aske ay por aquí pan, kun hamate kuyak hilatanaka, ichurun wa suma urua, iwasanakataki, ukamaraki, ichuru hama suma kaitaraki, ma suma tukuyaraki, paipacha. Ayaya. Maitasinyandi, maitasipkanyandi, akaurasana, alakpacha, akapacha, kapacha, mankapacha, hachohibiri, yahukinaka, yuspagaranipkismawa, ukamaray kumaruna naka halayapkisma, Kunhamte harunaka habisak pantas chisa umaru maita sinipsma. Kunhamte hakawana kamana ira katare harupkista. Hermano Fernando, canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Jiwasana cancillerasa, Jiwasana irpirisa. Nuestro canciller de todos los bolivianos, nuestro guía en política internacional. Siento orgullo de ser indígena, de seguir hablando aymara, Hichurunja, Hualikusi Siñahua, Hiwasataki, aymara, Markataki, Quechua Markataki, Guaraní, Tajpacha, Kitina Katima, Irna Kapta Nakapachama Masana, Kitina Katima Sumahuiranaksa Pokoyaptan, Kitina Katima Hani Armasiptanti, Hiwasana Pachama Masata, Hiwasana Sarawisata, Waliko Sisinyawa, Hiwasaha, Hiwasaru Chakaeña Munapristuna. Hubo un proceso de exterminio de los pueblos indígenas. Hubo un proceso de silenciamiento de nuestras lenguas. Nunca en el pasado en la República habían dado importancia a nuestros idiomas como estamos dando importancia en este proceso de cambio en el Estado Plurinacional. Recién estamos dando importancia a lo nuestro, a nuestros idiomas madres, a nuestros idiomas originarios, y nos estamos levantando. En el pasado hubo un proceso de silenciamiento, por eso no nos enseñaban aymara, no daban importancia a nuestras lenguas. Pero no solo tenemos que dar importancia a nuestras lenguas, es importante dar importancia a nuestras lenguas, pero es más importante recuperar. Porque es un proceso de recuperación no solamente de nuestros recursos naturales, de nuestras empresas estratégicas, de nuestra dignidad, sino es un proceso de recuperación de nuestra ideología, de nuestro amuyu, amuyu nisktan wajilanaka kuyakanaka. Tenemos nuestra propia ideología, no nos tenemos que prestar de ningún lado. Ese amuyu tenemos que recuperar.
Amuyo igual ideología. Y tenemos suma amuyunitanua. Así como el hermano Fernando ayer decía, suma chuimanitanua. Siempre tenemos que tener buen corazón. Siento una emoción única, viendo a los hermanos, a nuestras hermanas, ¿no? A todos los hermanos que nos encontramos aquí. Esta ceremonia tiene energía. Tiene energías positivas. Y nuestros hermanos, Yatiris, Yatir igual, persona que sabe, han entrado, ¿no? Como, con lo que nosotros conocemos, con el caracol, decimos pututo, para ahuyentar esos espíritus malos, para neutralizar, o flexibilizar y llamar espíritus buenos, positivos. En el fondo todos tenemos buen corazón. Eso, los pututos nos llaman a que esos buenos corazones podamos encontrarnos. Yo quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a toda la familia de la Cancillería, con quienes hemos compartido 11 años, con algunos desde el principio, con otros en los últimos años. Y también quiero dar algunas ejuas, algunas recomendaciones. Tenemos que trabajar con amor. Tenemos que ayudarnos entre todos. Somos una sola familia. Vestimos diferente. Algunos no hablamos los idiomas originarios, pero no es nuestra culpa. Recién nos estamos dando oportunidad para que podamos hablar nuestros idiomas. Pero tenemos que cada vez trabajar como una sola familia. Tiene que haber complementariedad, tiene que haber colaboración, tiene que haber comunicación, tiene que haber compromiso con nuestro trabajo, con nuestra patria. Solo así vamos a poder responder a las expectativas, a esta ceremonia, a nuestros hermanos, a nuestro hermano Eduardo, a nuestro hermano Wanakuni, quien ha venido de corazón, ha venido con el corazón abierto, para apoyarlo a nuestro hermano Evo, desde esta instancia. Siempre hemos estado juntos, no nos vamos a separar. Otros están en los ministerios, otros están como dirigentes, otros están en otros lugares como autoridades, dirigiendo instituciones, otros están produciendo en el campo. Pero es el aporte de todos quien hace de que Bolivia salga adelante. Yo quiero pedirles a todos los hermanos que trabajan en esta Cancillería, trabajar con nuestro hermano, ayudar de que el hermano pueda transmitir, pueda contagiar este espíritu de hermandad que traen los pueblos indígenas. Me decía hace rato, le decía al hermano, siento una emoción profunda, es emocionante. Yo no sé si en los otros ministerios ha habido este proceso también, ¿no? de entrega, ¿no? De cambio, no sé, pero aquí hay energía, ¿no? Y me decía, aquí está la camasa, está la camasa, está la camasa del vivir bien, del sumas camaña, de nuestro taqui, de nuestro ñan, está la camasa de Tupac Katari. La hermana decía, nosotros somos mayoría, no somos inquilinos, decía, pero todos somos hermanos. Eso tiene que ser uno de los pilares que nos tiene que orientar. Tenemos que tratarnos como hermanos. Y quiero también, hermano Wanakuni ha estado aportando no solamente en Bolivia, sino afuera, haciendo caminar, porque lo nuestro ha empezado a caminar. Hemos salido a la luz pública y hemos empezado a caminar.
Dice, nuestro camino ilumina a los pueblos del mundo. Camina por el mundo nuestra propuesta que estamos llevando adelante, eso de la armonía con la naturaleza. Esta ceremonia es parte de esa propuesta, de nuestro jacaña, de nuestro camaña, es hermanos. Hoy día conocemos como a las citas, también estamos compartiendo la energía de nuestro illa. Esa energía de la abundancia tiene que desplazarse. Tenemos que asimilar esa energía de la abundancia, hermanos. Pertenecemos a esa cultura de la abundancia, no solo material, sino espiritualmente, sobre todo, hermanos. Hermano Guanacuni, todas las fuerzas de nuestra Pacha se necesitan. Toda esa fuerza, toda esa energía, para que desde aquí puedas apoyarlo a nuestro hermano Evo, a nuestro líder que ha trascendido. Primero trasciende Chapare, era conocido en el Chapare, todo el mundo quería conocerlo, queríamos invitarlo a Cochabamba, luego Cochabamba ya lo conoce, luego querías invitarlo a La Paz, que venga el hermano Morales. Nosotros en el 84, cuando era joven, lo hemos invitado al primer encuentro de los jóvenes campesinos. 84 hemos organizado en La Paz. 400 jóvenes campesinos, donde el hermano Evo ya ha participado, ya viene desde el Chapare. Ya tenía algo el hermano Evo. Trasciende Cochabamba, luego en Bolivia lo apoyamos, venciendo mil dificultades, obstáculos, discriminación. Hoy día, nuestro hermano trasciende las fronteras de Bolivia. Estamos hablando de un hermano que tiene liderazgo mundial. Nuestro hermano está planteando propuestas a nivel mundial hoy día. Está en República Dominicana. Está participando de una reunión de la CELAC junto a otros presidentes. ¿Cómo podemos garantizar la paz? Ha llevado la propuesta de cómo podemos socializar nuestra coca. Y hermano Fernando, estamos convencidos, estamos seguros, yo me siento tranquilo de que yo voy a poder caminar en mi comunidad, ¿no? Yo decía, lo primero que voy a hacer es arreglar las cañerías de mi casa, ¿no? Tranquilo voy a trabajar porque sé que estamos en buenas manos, hermanos. Un jayaya para nuestro hermano Guanacuni, hermanos. Cuando he escuchado a nuestros hermanos y a Tiris la intervención, los consejos, las ejuas, yo he dicho, suficiente, ya no tenemos que hablar nosotros. Un verdadero mensaje, una verdadera ceremonia que te contagia tranquilidad. Muchos de los hermanos que trabajan en la cancilla estaban preocupados, hermano, pero después de esta ceremonia creo que todos van a estar tranquilos. Ya van a poder dormir tranquilos esta noche, hermanos, porque esta ceremonia va más allá, ¿no?, de lo que estamos viendo, hermanos. Va más allá de lo que estamos viendo. Esa energía no se ve, pero nos llevamos ese mensaje, ¿no?, de hermandad, de la complementariedad, con identidad, hermanos. Muchas gracias. Y nuevamente, un jayaya para todos nosotros. Gracias. Con la venia del hermano canciller Fernando Guanacuni, el cuerpo diplomático, nuestro hermano David Chaquihuanca, ex canciller, y hermanos presentes, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer muy profundamente a nuestro hermano ex canciller David Chaquihuanca.
todo el personal hemos compartido durante 11 años. 11 años nos han dirigido por buen camino, enseñando qué es el vivir bien. Hemos asimilado. En principio, tal vez hemos visto algo mal, pero de pronto asimilamos a nivel nacional y trasciende las fronteras el vivir bien. Nuestra ideología. El vivir bien, vivido por nuestros ancestros, aymaras, quechuas y todos los 36 naciones que existen en nuestro territorio, que es el Estado Plurinacional de Bolivia. Por el momento, nuestro hermano se está yendo a descansar con la familia. Y según su mensaje, nos indique que va a volver a profundizar este proceso de cambio. Somos humanos, nos cansamos. No somos una máquina. En ese sentido, hermano David, hermano ex canciller, hombre amauta, que ha brillado en el exterior en los grandes eventos, al igual que los otros representantes que tienen otros países. En este sentido, quiero agradecer a nombre del personal de la Cancillería y hacer este presente correspondiente por los 11 años cumplidos conjuntamente con nuestro hermano presidente Evo Morales. Hermano Gilata David Choquehuanca Céspedes, canciller Pachacuti saliente del Estado Plurinacional de Bolivia. Hermanos embajadores, hermanos viceministros, hermanos directores, hermanos todos quienes acá están presentes, hoy día nos hemos reunido, familia. Venimos con mucho cariño, volviendo a la casa que nos ha cobijado durante 7 años, acompañando al canciller y al presidente Evo Morales Ayma. Estamos seguros que por estos pasillos, estos salones, por cada rincón en la Cancillería, estará siempre la energía el hermano David Choquehuanca Céspedes. Seguro que sí. Recordándonos nuestro horizonte, nuestro camino, nuestra fuerza. Vivir bien. Dos palabras que han trascendido nuestras fronteras, no solamente las fronteras de los países, las fronteras de las limitaciones personales de la vida. Seguro que ahí estará. Cuando estemos recorriendo, caminando, se vendrá la imagen del hermano David. Siempre vamos a estar, siempre va a estar el hermano David, porque cada acto lo ha hecho siempre con el sentimiento, más allá de solamente el pensamiento. Nosotros tenemos varios principios aymaras. Uno de ellos dice, Hamp ekaramt asa chuimant takip sarantañani, que significa en español, sin perder la cabeza, sin perder la razón, caminemos la senda del corazón. Aquí hay mucho sentimiento. Hermano canciller David Choquehuanca Céspedes, canciller Pachacuti, así lo recordaremos siempre, pero no como un pasado,
sino como un presente que está en todos los rincones y con nosotros también. Y para mí es un verdadero honor de darle continuidad a este proceso. Venimos con mucho respeto, con mucho cariño a la casa, recordándonos siempre que el fundamento de todo nuestro proceso político de cambio y también el proceso político de nuestros lineamientos diplomáticos vienen de nuestra identidad, viene de lo que somos nosotros, viene de lo más profundo de nuestro corazón, viene de las raíces profundas de este gran árbol que se llama Bolivia. Todos los que estamos acá, todos los hermanos de la prensa, todos los hermanos acá, estamos cumpliendo un rol por nuestro país. Nos ha tocado en diferentes instancias estar en diferentes lugares, en diferentes condiciones, pero jamás debemos olvidar cuál es nuestro propósito. Un día no estaremos tampoco acá, estarán otros que vendrán, pero lo más importante es qué dejamos en los que vienen. Y ahí debemos recordarnos qué nos dejaron nuestros ancestros. Nuestros ancestros nos dejaron eujas, ejuas, también se dice, encargos de, que vienen de la profunda experiencia de haber resuelto muchas vicisitudes y problemas familiares, de comunidad, de marca, de suyo, de diferentes aspectos de la dinámica de la vida. Y nosotros tenemos esa riqueza profunda de los mensajes ancestrales, que son mensajes de amor, esos mensajes de amor que ha dejado para sus hijos, para sus nietos, que somos todos nosotros quienes estamos aquí ahora. Y si nosotros nos permitimos seguir esos lineamientos, vamos a cumplir nuestro rol que la vida, que la Pacha nos ha puesto. La Pacha, la vida, no es algo caótico desde nuestra cosmovisión, sino es un tejido profundo, es un tejido maravilloso. Como decía ayer el hermano presidente, nosotros no buscamos el cargo busca a las personas, la vida, porque es una respuesta del momento y cada uno estamos en el lugar que nos toca y sabe de nuestra convicción también. En ese sentido, nosotros confiamos profundamente en la Pacha, en ese tejido de la vida, más aún en este momento político que estamos viviendo tan importante. Yo les digo con toda sinceridad, de alguna manera intuía que estábamos teniendo una dimensión muy importante de los lineamientos que está ocurriendo en el Estado Plurinacional de Bolivia. Pero cuando recorrí varios espacios académicos en el mundo en estos 2 años, realmente me di cuenta que la dimensión es mucho más grande de lo que nosotros tal vez estamos intuyendo o conociendo. Hay un impacto profundo. Bolivia es otra Bolivia. Esta es una Bolivia que mira con el corazón abierto, que mira con la profunda mirada de la honestidad, con la profunda mirada del amor que une papá, mamá, hijo, esposa, esposo, hermano, hermana. Si somos sensibles, donde sea que estemos, cumpliremos nuestro rol con mucha responsabilidad. Y eso es lo que nos ha traído a nosotros acá y a todos nosotros. Lo que tenemos que recordarnos siempre acá, cuando uno despierta en la mañana, ¿qué fuerza nos anima? ¿Qué fuerza hace que nos levantemos? ¿Qué fuerza hace que nosotros vayamos con esa convicción? Es esa sensibilidad que nosotros llamamos la conciencia comunitaria. La conciencia comunitaria es ser sensible por la vida, por todo. Nosotros a la casa le llamamos Condor Mamantapa, significa que la casa también tiene un espíritu. Por lo tanto, si aquí estamos, pues nos toca cumplir con mucha responsabilidad, con el honor, con la dignidad, que son principios ancestrales que no son solamente un discurso, que bien nos lo ha demostrado nuestro hermano David Choquehuanca Céspedes, y lo está demostrando nuestro hermano presidente Evo Morales Saima. Por lo tanto, tenemos lineamientos profundos, lineamientos que vienen de nuestros ancestros, lineamientos de este momento político. Nosotros tenemos también 2 caminos que hemos enfocado, una la diplomacia formal, la diplomacia en los mecanismos y en los espacios de integración, que hay muchas, pero también tenemos otro camino que nos han dejado nuestros ancestros, la diplomacia de los pueblos, el conversar de pueblo a pueblo, de corazón a corazón. Estamos viviendo etapas importantes, por lo tanto,
yo quiero convocarles a todos ustedes para una renovación, una transformación, un pachacuti, en el contexto de nuevamente mirarnos hacia nosotros adentro y poder emerger de adentro para seguir cumpliendo nuestro compromiso con nuestra tierra, con nuestra patria, con nuestra Bolivia. Muchísimas gracias. Jayaya.